Perfecto. Bueno, ¿cómo estás? La tercera es la vencida, aquí estamos. Escúchame, Ramiro, hoy día están comenzando unas movilizaciones, he leído en El Alto, por ejemplo, con el tema de la devolución de los aportes de las AFPs. A ver, contanos sobre ese tema. Bueno, buenas tardes. Para empezar, indicarle de que esta lucha al final se ha convertido en tres corrientes. De tal manera que Tarija tiene todas sus provincias, a excepción del Chaco, unidos, más una delegación que se encuentra en la ciudad de La Paz, como así también un par de técnicos que ha sido contratado por el departamento de Tarija, para que pueda ayudar y coadyuvar a respaldar esta ley, donde no afecte, decíamos anteriormente, ni a los jubilados, ni a los que se van a jubilar, por lo tanto se garantice realmente nuestra devolución para enfrentar esta crisis. Es así que hay una corriente del senador Edwin Rodríguez que está evidentemente convocando a una marcha para también tocar el tema. Sin embargo, decir que esa ley del senador Edwin Rodríguez ya se cayó. Lo que está en carrera eran 4 proyectos de ley en la Cámara de Diputados, de los cuales 2 se cayeron ya, y desde el día martes hasta el día de hoy existen 2 proyectos de ley, entre ellos presentado de la diputada Nora Quisbert de Tarija, que se está consensuando para que se pueda sacar una sola ley, de tal manera que estos técnicos y todo el apoyo que se tiene en las provincias de Tarija le estamos apostando para justificar técnicamente, legalmente en esta comisión. Ya el tema de la convulsión, ya el tema del mensaje ante las instancias legislativas y ejecutivas, creo que ya está el mensaje claro. Ahora lo que necesitamos es defender en esta comisión técnicamente y legalmente para que se apruebe esta ley. Ahora, que en realidad me dices, bueno, lo de Rodríguez que ya se cayó, que es la marcha, hay por lo menos otros 2 proyectos de ley. ¿Ustedes entenderían que están con el proyecto de ley de la diputada Nora Quisbert? Así es, como también con otra ley que ha presentado entre Santa Cruz, La Paz y Sucre, y Beni, con un diputado, el presidente de la Brigada Parlamentaria del Beni. Son esos 2 proyectos que actualmente se están consensuando y pueda sacarse una sola ley. Ok, me dijiste que hay 2 técnicos que están trabajando en el proyecto de ley. ¿De qué institución son los técnicos? Es un diputado de nombre Mauricio Guzmán. Él ha trabajado anteriormente en este tema de la ley mismo de pensiones, en la anterior ley de la 065, como también anoche se ha tenido una última conversatoria con la doctora Calderón, quien el día domingo nuevamente vamos a continuar. El uno es entendido técnico matemático en la materia esta de la ley de pensiones para que se pueda justificar que realmente sí es viable nuestra devolución de aportes, y también la parte legal con la doctora Calderón, dejando claramente la parte legal donde no se va a afectar a los jubilados ni a los que se están ahorita por jubilarse, y que en justo derecho ante esta emergencia nosotros podamos recuperar estos dineros. ¿Cuál es el camino que tú prevés, Ramiro? Es decir, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Me decías, hay 2 proyectos de ley, se están consensuando. ¿Crees tú, tienes la esperanza de que esto se pueda aprobar antes de la elección? Sí, estamos avanzando por tiempo y materia, por eso Tarija contrató a estos 2 profesionales, y más allá que de aquí, por supuesto, también tenemos compañeros, abogados, como es el doctor Norberto Gallardo, como es el ingeniero, si bien es agrónomo, el ingeniero Luis Villazuel, pero también le hace bastante la parte matemática, el doctor Orlando Bejarano, quienes realmente están apoyando. Pues se está trabajando por tiempo y materia, Rodrigo, y esperamos, sí o sí, ya le hemos esperado mucho, mucho tiempo esta crisis, esperando que lleguen estos recursos económicos. Sin embargo, guardamos las esperanzas que se haga realidad este sueño antes del día de las elecciones. Estamos tan convencidos que actualmente se está en esta comisión solamente viendo los últimos detalles. Si es que el monto de 100.000 bolivianos lo va a poder retirar los activos y pasivos, o solamente los que no tenemos una fuente de trabajo y no tenemos estos ingresos. Ahí es donde ahorita se está centralizando, puliendo algunas cosas mínimas,
de tal manera que la comisión, en cuanto finalice, lo pueda poner en el transcurso de la próxima semana al Pleno de la Cámara de Diputados para que sea agendado, tratado y aprobado la misma. Me parece muy bien, ojalá que sí, ojalá que, como dices vos, Ramiro, sea un trabajo técnico que recautele los intereses de todos. Ya lo hemos dicho muchas veces, evidentemente hay una legitimidad, a nuestro juicio y a nuestra opinión, de la gente que pide que le devuelvan sus aportes, porque son sus aportes, es decir, no es un regalo de nadie, son aportes de la gente que ha trabajado, entonces hay una legitimidad en este pedido que está fuera de toda discusión. Ahora el tema es que siendo legítima, sea factible, como dices vos, no afecte los derechos de otros, se pueda hacer, ¿no? Porque esa plata está invertida en bonos o está invertida en acciones, me imagino que todas esas cosas se están viendo para la aplicación de esta ley. Vamos a estar atentos, Ramiro, a ver qué pasa. Muchas gracias, Rodrigo. Yo quiero indicarles que, como siempre nos ha caracterizado a todos quienes vivimos aquí en Tarija, las cosas posiblemente hacemos lentas, pero con los resultados positivos favorables. Es una causa, es una lucha que hemos enfrentado ante esta necesidad y que no estamos jugando con la gente. De alguna manera u otra, hubieron actores políticos, como el caso del senador Rodríguez y toda esa gente, que de alguna manera u otra no se ha distraído desde el mes de abril hasta la fecha. La diputada Nora Quisbert, con el resto de los parlamentarios, opositores, oficialistas desde el departamento de Tarija, desde el departamento del Beni y todos aquellos actores así a nivel nacional con esta emergencia que nosotros tenemos, vamos siempre a buscar los resultados favorables, positivos para nuestra gente. Y no así de poder ir distrayendo y generando convulsiones, haciendo una parte totalmente distractiva de ofensas y de mellar muchas veces las dignidades. Y eso no pasa con nosotros en la parte de Tarija. Estamos tan convencidos, les pedimos a los diputados, senadores, que lo tengan que agendar esta ley la próxima semana. En esta semana nosotros estamos trabajando duro, fuertemente, dando los motivos, argumentos técnicos y legales para que vaya garantizando a todos aquellos que realmente están en su justo derecho, que no les va a afectar, pero que también venga a dar una solución a nuestras necesidades de urgencia, pero de urgencia que se requiere en alimentación y en muchas otras cosas. Muchísimas gracias, Rodrigo, y prestos pues para poder continuar con cualquier información, y estamos tan convencidos que la próxima semana los diputados y senadores deben tratar y aprobar esta ley. Gracias, Ramiro. Vamos a estar atentos a ver qué novedades con este tema, que es muy importante, evidentemente, para mucha gente. Gracias, Ramiro. Nos despedimos de vos. Selma Segarra. A ustedes, gracias, muchísimas gracias.